De vuelta con más noticias, gracias por continuar con nosotros. A pesar del estado de salud en el que se encuentra actualmente, que ya ha ido mejorando, por supuesto, el candidato a la alcaldía, Carlos Andrés Londoño Zavala, pues su grupo de trabajo, su grupo de concejales, todos sus seguidores, continúan haciendo la labor para que el próximo 25 de octubre alcancen el objetivo. Sigue el mejoramiento de vías en diferentes barrios de la ciudad. En esa oportunidad, habitantes del barrio El Jubileo se regocijaron con su nueva carretera, la cual permitirá una mejor calidad de vida. Hoy estamos aquí en El Jubileo, donde estamos entregando esta magnífica obra, cumpliendo la comunidad, trabajando fuertemente el doctor Carlos Andrés Londoño para que las obras y los beneficios lleguen a todos los barrios que nunca han llegado, con el fin de mejorar las condiciones de vida a toda esa comunidad que tanto lo necesita. Wilson Ruiz, con el partido La ASI marcando el número 17, sigue comprometido por la comuna número 7, por Cartago, trabajando de la mano del doctor Carlos Andrés, una persona comprometida con el progreso y el desarrollo de todas esas comunidades. Seremos la mejor opción para Cartago el próximo 25 de octubre. Obras como estas son las que necesitamos en Cartago, en nuestra administración, todos los días para el progreso y desarrollo de todas las comunidades. Con obras, además de los diferentes proyectos que están establecidos en el programa de gobierno, sigue avanzando la campaña de Carlos Andrés Londoño Zavala para ser el alcalde de Cartago en el periodo 2016-2019. Todos por Cartago. De otra parte, la candidatura del ingeniero Benjamín Agrado no se queda atrás. También viene haciendo su labor día a día con la comunidad, mostrándoles de frente su programa de gobierno como lo han dado a conocer. Juan Carlos Velandia, candidato al Consejo de Cartago por Centro Democrático, adelanta trabajos de limpieza de la orilla del río La Vieja a la altura de la isleta, actividad que se desarrolla puntualmente cada día junto a los amigos de la ferretería La Cuarta. Hoy estamos en la segunda actividad acompañando a los amigos que han tenido la iniciativa de la ferretería La Cuarta por más de 3 años. Una iniciativa que hoy nos ha permitido recuperar el parque de la isleta en un 35 al 40%. Con una jornada especial, hemos hoy sembrado 4 nuevas vidas en la ciudad de Cartago. Estos bellos árboles a quienes invitamos a todos los cartagüeños para que nos ayuden a conservarlos. Hagamos una gran campaña para recuperación de la isleta, arborización de la ciudad y recuerden, entre todos vamos a reconstruir ciudad. El buen o mal estado de esta zona del parque depende de la administración municipal, por supuesto. Pero como ciudadanos también debemos colaborar, evitando tirar basuras, escombros o muebles, como en ocasiones se ven en las orillas de nuestro río tutelar. Nosotros los niños queremos una Cartago mejor, queremos que recuperen el parque de la isleta y otros parques. ¡Firme con Agrado! Sin embargo, y al ver que el gobierno municipal parece haberse visto desbordado por esta responsabilidad, la comunidad se pone en acción para que tanto residentes como visitantes de Cartago puedan disfrutar de la poca belleza que le queda al golpeado parque de la isleta. ¡Queremos recuperar la isleta! Y porque todo esto tiene que cambiar, Benjamín Agrado, alcalde 2016-2019. Cartago, ruta del progreso. Hay algo muy importante. Las caminatas por toda la ciudad no solamente van a ser ahora en campaña. La cercanía con la comunidad no solamente va a ser en campaña. Yo estoy entusiasmado que si llegamos a la alcaldía vamos a hacer una caminada mensual por algún sector de la ciudad hasta recorrerla toda. Y semanalmente vamos a hacer unos consejos barriales en donde la comunidad tenga la oportunidad con la administración municipal de compartir los temas, de contarle a la administración municipal qué pasa en los barrios, qué dificultades hay, de primera mano la comunidad con la administración de Cartago. Bueno, la verdad es de que día a día venimos trabajando en las comunas,
hicimos una toma en días anteriores desde el parque de San Jerónimo. Allí pues la comunidad respondió masivamente. Próximamente pues ya estamos también atendiendo a la gente desde nuestra sede de campaña. Hoy desde la sede política del doctor Carlos Andrés, pues estamos discutiendo una serie de propuestas ciudadanas para consolidar un mensaje claro y positivo y de esperanza para la comunidad de Cartago, para que de allí pues la comunidad sepa cuál es nuestro compromiso ciudadano y se comprometan a que voten por ese proyecto político. Bueno, prácticamente nosotros hemos venido analizando la situación financiera del municipio, una situación que no es la más viable en este momento. El municipio de Cartago tiene unas dificultades, prácticamente sea el alcalde que llegue, va a llegar con aspiraciones de hacer mucha gestión desde el gobierno nacional. Por tal motivo, el partido de la ASI es un partido independiente, amigo de la unidad nacional, por eso se requiere que en Cartago lo gobierne una propuesta cercana a la política del gobierno nacional, para que con ello en forma de amistad se generen recursos para Cartago. Solamente queda que los televidentes observen cuáles son los partidos cercanos al gobierno. Si elegimos un partido que sea contrario a la iniciativa del gobierno nacional y contrario a la próxima gobernadora del departamento, las cosas para la ciudad de Cartago en gestión se van a dificultar. Y un tema que pues tiene muy comprometido a nuestro candidato a la alcaldía es primero hacer la gestión ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Y allí, con ello, esperar de que las empresas municipales no se liquide, que este patrimonio de los cartagüeños se respete. De otro lado, y siguiendo con las noticias políticas, el actual concejal Diego Quintero Herrera ha hecho una invitación extensiva a todos sus seguidores, simpatizantes de su grupo político, para que le acompañen este sábado, cuando estará Dilian Francisca Toro, candidata a la gobernación en nuestra ciudad. Sí, muy contentos, animados, ya los líderes, los coordinadores, los profesionales, todas las bases del movimiento albertista de Nación saben de la presencia de la doctora Dilian Francisca el próximo sábado a partir de la 1:30 de la tarde aquí en la carrera cuarta 748. Estamos invitando a todas las personas que son simpatizantes del movimiento albertista de Nación y a toda la familia albertista de Nación para que nos acompañen ese próximo sábado y escuchemos los planteamientos de la que será la próxima gobernadora de los vallecaucanos, Dilian Francisca Toro, una mujer que tiene conocimiento del Valle del Cauca, que conoce los problemas sociales, una mujer que conoce el problema de la salud, el problema de la educación, que necesitamos llenar un espacio que queda en el Palacio de San Francisco, donde hay un vacío gubernamental, donde tenemos un gobernador que gobierna para un grupito muy pequeño, y necesitamos allí a una persona que gobierne para todos los vallecaucanos, y por ello estamos invitando a que nos acompañen el próximo sábado a partir de la 1:00 p.m. en la sede de Albertistas de Nación, a que le demos la bienvenida a la fórmula completa, a nuestros candidatos que nos van a acompañar, pero específicamente a Dilian Francisca, que usted y yo queremos escuchar. Bienvenidos, los invitamos, carrera cuarta 748, sábado 3 de octubre a partir de la 1:00 p.m. en nuestra sede de Albertistas de Nación. Y como lo indicamos, Dilian Francisca Toro estará entonces en la ciudad de Cartago este sábado, porque así viene haciendo el trabajo, ¿no? En los diferentes municipios, una correría mostrando su programa de gobierno para que el 25 de octubre los vallecaucanos depositen su voto de confianza en ella. Mi gestión en el Congreso siempre fue dirigida al desarrollo social y el bienestar de todos los colombianos. Hay muchas parejas colombianas que, a pesar de haber trabajado toda su vida, ninguna de las dos personas obtiene la pensión. Por eso sacamos adelante la Ley de Pensión Familiar. El principal objetivo de esta ley es que esa pareja pueda sumar las cotizaciones que realizó durante toda su vida o el ahorro individual, y así poder lograr una pensión familiar unificada que le va a traer el bienestar a su familia. En esta ley se establecieron algunos requisitos. Primero, que hayan convivido 5 años como pareja. Segundo, que completen entre los dos 1.150 semanas y que pertenezcan al nivel 1 y 2 del SISBEN. Si alguno de ustedes cumple estos requisitos, reclame, porque esta ley ya existe. Hacemos la pausa de comerciales, muy corta, televidentes. Ya regresamos al final de las noticias.